La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal ha entregado a la Contraloría de Jalisco los expedientes de 58 funcionarios estatales que incurrieron en anomalías. Y desde luego que hemos hecho auditorías a todo este asunto del deporte, también están hechas las auditorías, y algunos, si acaso hay alguna sanción administrativa, está dentro de estos 58 funcionarios que les digo que tenemos de nosotros solicitado a la Contraloría local para que proceda. Durante la firma de un acuerdo para el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia con la Secretaría de la Función Pública, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, afirmó que en el estado la nueva ley de transparencia permitirá a los ciudadanos conocer más de las dependencias públicas.